Muy bien, amigos de BSTV, nos encontramos esta vez en la Institución Educativa Francisco Bolognés y en el área de inicial. Miren ustedes cómo es que los niños han venido caracterizados con sus polos de la blanquirroja. ¿Por qué? Porque en tan solo minutos ellos estarán presentando algunos números, esto como festividad de la canción criolla. Ellos están a la espera tan solo de que se culmine el arreglo, la presentación de que están realizando las maestras, ¿no? Adornos y por ahí saber también de la exposición de platos típicos. Nos comentó la promotora que cada aula estará presentando su plato típico. Las madres están a un costado a la espera de ver a sus retoños, ¿no? Poder conocer sus habilidades artísticas ante esta actividad por el Día de la Canción Criolla. Vamos a ver si es que algunos nos hablan. ¿Cómo te llamas? Ven acá, ven. ¿Cómo te llamas? Ay, ¿cómo te llamas tú? Rodrigo. ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? 5 años. ¿Y tú cómo te llamas? Samantha. ¿Cuántos años tienes, Samantha? ¿Y este polo? ¿El polo qué es? De Perú. ¿De Perú? ¿Tú quieres al país, al Perú? Sí. ¿Sí? ¿Y tú también? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Sangre Moreno Puntal. ¿Tú cómo te llamas? Francesco. Francesco, ¿tú también has venido con tu pelo del Perú? Acá también. ¿Qué colores tiene la bandera del Perú? Rojo y blanco. ¿Sí? ¿Quién te enseñó? Nadie. ¿Nadie? ¿Tú solo? ¿Sí? ¿Qué más conoces del Perú? ¿Vas a bailar? ¿Qué vas a bailar? ¿Ah? ¿Qué vas a bailar? Danza. ¿Sí? ¿Cómo vas a bailar? ¿Nos puedes enseñar un poquito? Danza. A ver, enséñanos un poquito. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Génesis. Génesis nos enseñó un poquito de lo que va a ser este número artístico de esta aula y la profesora ahí está a la espera. Profesora, estamos viendo ya unos pequeños detalles que nos ha dado muestra que van a participar las criaturas. Sí, es verdad, van a participar en el Día de la Canción Criolla, ¿no es cierto, chicos? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? El Día de la Canción Criolla. Muy bien, chicos, están muy felices, hemos aprendido una canción, ¿verdad? Sí, hemos aprendido una canción. Nos ha mostrado unos pasitos. Sí, también, sí. ¿Te va a acompañar? Sí, voy a acompañar en el baile, voy a cantar una canción, espero les guste y bueno, pues a celebrar el Día de la Canción Criolla. Lo que tienen que hacer todas las instituciones, un consejo para las docentes, ¿no? Otras instituciones. Bueno, la verdad yo creo que nosotros los peruanos debemos de elevar esto, ¿no? Y hacerlo llegar a cada uno de las docentes, de los padres de familia, ¿no? Y imponer pues la canción criolla en nuestro día, porque sinceramente Halloween y todas esas cosas pues no nos pertenece, no somos de otro país, somos peruanos y pues adelante con la canción criolla. Muy bien, dejamos entonces con sus niños para que se vean preparados. Vamos a estar atentos. Sí, hasta luego. Bueno. A ver, Dalila, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Bueno, ¿qué estamos celebrando? Criolla, la canción criolla, muy bien. ¿Qué estamos celebrando? Bien, amigos, estamos con la coordinadora del nivel inicial en la institución educativa, Francisco Bolognesi, la profesora Teresa Gutiérrez. Profesora, muy buenos días, buenas tardes ya, bueno, a esta hora. Y estamos viendo una presentación de platos típicos, pero hace unos instantes hemos visto también la presentación de números artísticos. Importante que los centros educativos conmemoren la fecha de la canción criolla y dejamos de lado, actividades del extranjero, de otros países. Así es, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra institución educativa Francisco Bolognesi. En esta fecha tan, ¿qué le digo?, tan hermosa para nosotros como peruanos, orgullosos de llevar nuestro símbolo bicolor en nuestro corazón, hemos dado por un taller literario musical a cargo de los pequeños de nivel inicial, en la cual estamos celebrando el Día de la Música Criolla. Primeramente hemos participado con un número artístico
alusivo a la canción criolla por nuestros pequeños de 3, 4 y 5 años. Luego nosotros pasamos a degustar los platos típicos que nosotros tenemos acá, criollos, para que el niño valore lo nuestro, valore nuestros alimentos nutritivos y también la mamá que sepa cultivar esas costumbres, esta tradición que nosotros tenemos. Creo que es muy importante recalcar en el niño para que así tradicionalmente todos los años podamos trabajar en unión para nuestro bienestar en nuestro Perú. Estamos viendo las presentaciones que las madres de familia han sido las que han preparado estos platos. Detállenos, profesor. Exactamente, los padres de familia, cada aula se ha organizado en presentar un plato criollo cada aula. Y en lo que nosotros podemos rescatar, por ejemplo, la causa de papa, tenemos también la ocopa, los picarones, el anticucho, tenemos la papa rellena, la mazamorra y también tenemos el ají de gallina, ¿no? En donde nosotros podemos rescatar estos platos para que siempre lleven en alto nuestro Perú. Correcto. Lo importante también de que en esta fiesta, bueno, que se celebra en todo nuestro país, la fiesta de la canción criolla, va a la par con muchos otros festejos, en este caso, por ejemplo, la fiesta de Halloween, que a veces dejan de lado las tradiciones, muchos centros educativos no festejan porque parece ser que no hay importancia. ¿Qué cree usted al respecto de ello? Bueno, primeramente inculcar ese valor tradicional que es nuestra música criolla al niño. Creo que también al padre de familia, sensibilizar a ellos que nuestro Perú es lo más hermoso que tenemos. Creo que lo que pasa es que nosotros estamos muy alienados a otros países y queremos rescatar esas costumbres que no son de nosotras. Y nuestras costumbres, como se dice, lo podemos de lado, ¿no? En este caso, nosotros hemos querido rescatar esta costumbre, esta tradición peruana, para que siempre nosotros lo trabajemos, y no solamente ahora, sino siempre en alto nuestro Perú. Entonces, el mensaje final para festejar la canción criolla y dejamos de lado lo del resto. Exactamente. Nosotros, primeramente, invitamos al padre de familia a que inculque este valor tradicional, esta costumbre a su niño. Dejar lo otro y nosotros darle el valor que se debe dar a nuestra música y a nuestros platos criollos, que son tan ricos y sabrosos, pues, ¿no? Y que todo el mundo quiere venir a nuestro Perú. Thank you.
Bueno, queremos saber, ¿ustedes cuántas mamás han participado para preparar este plato? Cinco mamás. ¿Qué han preparado? Bueno, en ocasión aquí nos ha tocado esto, la ocopa, pero como sabemos que los niños son así medios que no les gusta, se ha preparado una papa a la huancaína. Sí. La ocopa, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué ingredientes trae? Ahí no sabría decirle porque no lo he preparado, han preparado la... Okay, ahí está el clave, porque usted no sabe preparar y no sabe preparar a los niños. O sea, claro, no, la ocopa lo que contiene es esto, muchas veces algunas esto lo echan esto, espinaca o como que algunos también le echan esto, chilche, para que les pueda salir el verdecito, ¿no? El color. Así es. A veces los niños no conocen, es porque dentro de casa a veces no hay preparación. Algunos sí, bueno, sí. Bueno, yo en casa sí preparo eso, pero con espinaca. Claro, con espinaca. La importancia de que se celebre como a mamá el Día de la Canción Criolla a partir de actividades, de la comida. ¿Qué cree usted? ¿Es muy bueno, saludable, se debe seguir? Claro, se debe de seguir porque se supone que es una tradición, ¿no? Como dicen, la música criolla nos identifica como peruanos y pues esto, seguirlas y enseñarla a los niños. Sí, así es.